Los últimos tres días han sido los de mayor actividad bélica de la guerrilla del ELN, esto según lo dice un reporte de la Defensoría del Pueblo. El sistema de alertas tempranas de la entidad verificó 35 hechos violentos que han obligado a la población a confinarse en los centros urbanos. La amenaza del ELN también tiene sin clases a más de 100.000 estudiantes de los departamentos de Arauca y Chocó. Y los ataques con explosivos afectaron los servicios de energía eléctrica. La Defensoría también rechazó los ataques de francotiradores en los que han muerto tres policías.